Nada, me siento normal, me siento como se debería sentir una persona tercer día de huelga, a veces 72 horas. Vengo a hacerle un comunicado donde me mandan un signo. Nosotros estamos con los minutos contados, con las horas contadas y estamos listos para dar la vida por Cuba. Yo quería decir una cosa importante y era que yo estuve en huelga de hambre y de sed durante 7 días. Estamos listos para morir por la patria, que es vivir. Yo cumplo año el 2 de diciembre, no quiero cumplir el año ya. Yo me muero antes. Ahora mismo, como estoy, escondido no, estoy en casa de mi abuela. Hoy es mi cumpleaños y decidí estar aquí adentro. Tengo planes artistas, tampoco estoy sacrificando todo mi arte. Entonces, yo soy artista, familia, estoy sacrificando mi arte, mi carrera, mi ego. Si ellos no tienen la capacidad de hacer entender a otros sobre el diálogo, nosotros sí tenemos la capacidad civilizada del siglo XXI de hacer las cosas por el diálogo. Tú eres un coño de tu madre y nadie te repudia ni pinga, hermano. Tú eres un carepinga, la revolución es una pinga, la revolución no existe, hermano. Lo más importante de todo eso, familia, es que nosotros estamos cambiando Cuba. Con la ayuda de todas las instituciones, de todas las instituciones mundiales, los cubanos estamos cambiando Cuba. De una forma civilizada, porque la historia es civilizada. La historia es estar en el siglo XXI civilizado. Porque cuando yo vaya allí, yo lo voy a ir a exigir. Yo tengo mi derecho, soy artista, tengo mi derecho a ir a esa reunión y voy a ir a esa reunión. Esa legitimación que es Anameli de discutir con sus amigos de que yo sí soy un artista, o yo discutir con mis amigos de que Anameli sí debería estar con nosotros, Caterín Vizqué, que también me legitima a mí, toda esa legitimación, o a Mauri Pacheco, o Michel Mato, esas personas que estábamos en el día a día, que estamos en el día a día legitimándonos unos a otros. Y cuando el Denis Solís esté en la calle va a ser el símbolo de la democracia que vamos a ir a buscar, de las libertades que vamos a ir a buscar. Soy tremendo olepinga, yo no creo en uniforme, usted es un penco envuelto en uniforme. Yo soy más pingú que tú y que todos los que te mandan a ti. Y están así por colecciones, porque han que salir mi presidente Donald Trump. Voy a seguir comiendo, voy a tomar agua, voy a tomar refresco, voy a seguir comiendo, voy a tomar agua, voy a tomar refresco, voy a seguir comiendo, voy a tomar agua, voy a tomar refresco, voy a seguir comiendo, voy a tomar agua, voy a tomar refresco. No me traicionen, porque no lo voy a traicionar a ustedes, familia. Se lo juro de corazón, por la propia cubanía que llevo por dentro.